Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 917647491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @GetafeRadio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Roberta Merley es una banda de indie folk rock de composiciones propias, afincada en Madrid con raíces y conexiones argentinas. Hoy hablamos con uno de sus miembros, Ainhoa Muñoz. Buenas tardes, Ainhoa. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Ainhoa, ¿desde cuándo estáis con la banda? Pues mira, la banda lleva ya bastantes años. Lo que pasa que sufrió un parón de un año aproximadamente y a raíz de este verano, del verano de 2015, pues la banda resurgió, por así decirlo, y fue en el momento en el que yo empecé a formar parte de ella. O sea que lo que es la banda actualmente lleva junta desde verano de 2015. Ainhoa, nos acompaña Jadi, nuestra becaria de periodismo de la Universidad Carlos III, que te va a hacer también alguna que otra preguntita. Vale, buenas tardes a todos. Ainhoa. Hola. No sé si has escuchado a mi compañera. No he escuchado nada. Bueno, pues hasta que arreglemos el problema técnico, cuéntame, ¿por qué el nombre de Roberta Merley? Pues la verdad es que no te sé responder muy bien, pero yo también lo pregunté cuando empecé a formar parte de la banda y lo que me comentaron es que, digamos, que querían combinar, por un lado, un nombre que sonara un poco más latino, ¿no?, como podía ser Roberta, con un apellido pues que tuviera unas raíces un tanto más, pues no sé, irlandesas, ¿no?, por aquello de la música folk. Entonces, pues estuvieron pensando y tal, y salió eso de Roberta Merley, y daba juego, pues porque la gente muchas veces se pregunta, ¿no?, no sabe muy bien si es una banda, si es una persona que forma parte de la banda. Entonces, pues quisieron hacer un poco ahí ese juego de palabras. Ahora sí, a ver si escuchamos a nuestra ¿Hola? Compañera Jadi, si la ¿Hola? Escuchamos. Hola, Ainhoa. Te preguntaba Hola, antes que no me pudiste escuchar que la banda lleva una larga ya trayectoria, pero que ¿cómo te pones tú en contacto con ellos o si los conocías desde antes y si tú ya tenías una carrera musical previa antes de estar en Roberta Merley? Mira, pues yo entré en contacto con Roberta Merley a través de un foro de internet que se llama Solo Músicos, que es un portal que te permite pues tanto colgar un perfil tuyo para que los demás lo puedan leer como colgar anuncios. Entonces, aproximadamente en agosto de 2015 me llega un mensaje a través de este foro diciéndome que un poco habían estado mirando mi perfil y que estaban buscando violinista y que por mi perfil les encajaba, ¿no? Entonces, pues me puse en contacto con ellos, me pasaron un par de temas y fui una tarde a probar, hice una prueba en un ensayo y les gustó y bueno, pues ya me quedé. Y en cuanto a la otra pregunta, sí, yo llevo tocando el violín desde los 8 años, actualmente estoy estudiando musicología en la Complutense y violín en el Conservatorio Profesional de Getafe y más por el lado así de música más urbana, de grupos. Pues empecé en el año 2009 en la Escuela Municipal de Música en otro grupo que se llama Salida de Emergencia, que es en el que sigo en la actualidad. Y bueno, así a grandes rasgos yo creo que eso es un poco lo que se puede decir mi carrera previa a Roberta Merley. Aparte del violín, Ainhoa, también se añadió el instrumento de cuerda, el cello, con Chus, ¿verdad? Es una de las novedades que tenéis ahora en el grupo. Sí, se añadió, entró en verano también y bueno, por lo que nos han contado, esta idea de tener una sección de cuerda
Están Roberta Medley desde los inicios, o sea, han tenido más violinistas, bastantes violinistas antes que yo. Chelo creo que solo tuvieron uno antes que Chus, pero también han tenido viola, etcétera. Entonces, bueno, es novedad en cuanto a la persona, ¿no?, que entra, que sí que es nueva, pero lo que es la sección de cuerdas es un poco una marca de identidad del grupo desde que nació. Ainhoa, sabemos que la banda tiene conexiones con Argentina. Uh-huh. ¿Qué une a ese país? Pues mira, exactamente, el cantante Ezequiel y el batería, uh-huh, que se llama Andrés, son los dos argentinos, nacieron allí y bueno, en un momento dado vienen a España. Y bueno, aunque pudiera parecer que a lo mejor ese fue uno de los motivos por el que se forma Roberta Medley, ellos no se conocían antes de formar la banda. De hecho, un poco el miembro fundador y que sigue en la actualidad es Ezequiel, el cantante, y Andrés, por lo que se entró un poco como yo. O sea, contactaron con él porque necesitaban batería y dio la casualidad pues de que también era argentino. Ainhoa, la idea primordial de Roberta Medley, bueno, es que se oiga siempre melodía, pero tenéis las letras con tintes knife. Para que lo entiendan nuestros oyentes, ¿qué significa tener tintes knife? Pues, si te soy sincera, la verdad que no tengo mucha idea de eso. No te puedo responder, o sea, respecto a lo de la melodía, sí que es muy claro. O sea, si escuchas cualquier canción de Roberta Medley, pues hay muchos solos de cuerda, de violín, de cello, y se prima mucho que esa parte melódica suene muchísimo y sea protagonista por encima de lo demás. Pero lo de las letras con tintes knife es algo que podemos dejar para preguntar a Ezequiel en otra ocasión, que os podría responder mejor que yo, la verdad. Ainhoa, entonces, a partir de esto, ¿cómo definirías tú el estilo musical de Roberta Medley? Pues mira, la verdad es que a mí no me gusta nunca encasillar la música en estilos o géneros, porque considero que es una cuestión meramente comercial y que los grupos para conocerlos hay que escucharlos. Pero bueno, teniendo un poco en cuenta las influencias que puede tener Roberta Medley, que así, yo que sé, de grupos que puede conocer todo el mundo, pues los Beatles, The Cranberries, etcétera, pues yo creo que por un lado sí que tiene esos tintes de música folk, de pop irlandés, pero también en una línea un poco de ese pop británico de los Beatles. Y yo creo que serían como los grandes referentes, así un poco. Entonces, pues ellos lo definen como una especie de estilo indie, ¿no?, que bebe del folk, del pop, del rock. Pero bueno, yo creo que es una combinación bastante bastante peculiar y bastante original, y para conocerlo, pues lo mejor es escucharlo, desde luego. Si te parece, voy a mencionar a todos los miembros del grupo. En guitarra y voz, uh-huh, masculina, Ezequiel. Guitarra y voz femenina, Clara. El violín, aquí la presente, Ainhoa. En el cello, Chus. Bajo, Carlos. Y batería, Andrés. ¿Tenéis algún disco o pensamiento de tenerlo, Ainhoa? Pues mira, sé que en la actualidad existe una maqueta que hicieron ya hace unos cuantos años y que se estuvo vendiendo, y bastantes de las canciones que siguen en el repertorio actualmente pues están sacadas de esa maqueta. Pero sí que es cierto que en la actualidad, también por las nuevas incorporaciones, ¿no?, que ha tenido la banda, hemos grabado en estudio. Llevamos 3 o 4 meses grabando nuevos temas en estudio, y la idea sí que es, pues no tardando mucho, recuperar parte de los temas de la anterior maqueta con los nuevos que se han estado grabando y hacer una nueva maqueta. También porque de temas anteriores, pues tanto Chus como yo hemos querido dar un toque un poco más personal y hemos hecho arreglos nuevos para la parte de cuerda. Entonces todo eso se está grabando para dejarlo recogido, sí. Ainhoa, antes de tocar con la banda de Roberta Medley, ¿tú ya los conocías a ellos? ¿Sabías de su trayectoria? No, para nada. Yo me enteré de su existencia a raíz de que ellos se pusieran en contacto conmigo. No los conocía previamente.
Hoy os hemos pillado ensayando, ¿verdad, Ainhoa? Por eso no habéis podido estar aquí en el estudio. Y bueno, ensayando porque vais a concursar en el Fender Club Getafe. Sí, sí, este sábado. El sábado a las 10:30. Eso es. Uh-huh. Todos nuestros oyentes podrán veros en el Fender Club Getafe. ¿Próximos proyectos, Ainhoa? ¿Con Roberta Melli o míos? Pues mira, si quieres empezamos por el grupo y después me cuentas los tuyos. Muy bien, bueno, pues yo creo que Roberta Melli está en un punto ahora en el cual ha conseguido consolidarse con los miembros que somos actualmente. Entonces, ahora que tenemos un repertorio ya bastante montado, que bueno, es en gran medida el que tocaremos el sábado en el Fender, pues es movernos para conseguir el mayor número de actuaciones posibles y sacar la maqueta. Entonces yo creo que a corto plazo la idea es esa, mantener el ritmo de trabajo con los que somos actualmente y conseguir el mayor número de conciertos posibles para darnos a conocer más también la formación que es actualmente. ¿Y los tuyos propios? Bueno, pues los míos de momento son terminar tanto la carrera universitaria como el grado profesional de violín, también avanzar con mi otro grupo que os comentaba, con Salida de Emergencia, porque además llevo con ellos ya 6 años, empezamos cuando bueno, éramos muy jóvenes, con 15 años, y además tenemos otros proyectos aparte y también estoy muy volcada en eso. Entonces, pues esos son los proyectos así más, no sé, qué tengo más en mente ahora mismo. Jadi, ¿para terminar? Ya, para terminar, que ofreceréis un espectáculo el sábado en Fender, ¿no? ¿Qué va a encontrar el público que les vaya a ir a ver? Bueno, pues yo creo que va a encontrar canciones muy pegadizas, muy melódicas. También alguna que otra sorpresa, porque en algunos temas se va a incorporar un miembro que toca un instrumento muy especial y que no es habitual ver en un grupo de pop y de rock, pero no voy a desvelar cuál es, porque el que quiera saberlo tiene que ir a apoyarnos al Fende. Ainhoa, nos tienes que dar la primicia aquí en Getafe Radio, no nos puedes dejar totalmente así. Una pista, es que, aunque sea. Una pista, venga, algo. una pista, vale. Como pista es un instrumento de viento metal que aparece siempre en la orquesta sinfónica. Y por eso no es muy habitual que aparezca en un grupo de pop rock, porque además no es la trompeta, que es la más habitual. ¿Un clarinete? No voy a decir más, yo he dado la pista y ya, pues, quien quiera tendrá que ir a verlo al Fender, o si no, luego a través de nuestra página de Facebook, Roberta Melli, pues en las fotos también podrá descubrir quién es. Jadi, nos va a tocar ir al Fender a descubrir cuál es ese instrumento. Y bueno, y luego aparte, pues también yo creo que un concierto dinámico, porque bueno, aunque que cada uno, digamos, tenemos nuestro instrumento, ¿no?, que en mi caso es el violín, pues yo en algunos temas hago coros, en otro toco algo de pequeña percusión. Entonces, bueno, pues yo creo que es un concierto agradable de ver y agradable de escuchar y que se puede pasar un buen rato. Pues Ainhoa, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísima suerte y muchísimos éxitos para todos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ainhoa. Adiós, buenas Hasta tardes. Hasta luego.
Si te gusta la lectura y eres un fiel oyente, deja tu nota de voz en el WhatsApp 628-2705-26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar de la novela de Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, donde conocerás un apasionante suceso de la historia de Getafe. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento, porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 917647491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @GetafeRadio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, Javi, yo creo que nuestros oyentes, de momento, para empezar, se lo tienen que estar pasando entretenido. Sí, sí, va una tarde dinámica, tranquilita. Me los imagino con el cafecito escuchándonos. Ay, que sí. Bueno, ya la hora que es, yo creo que yo tendría la cervecita, fíjate, en el cafecito. También, también. Ahora en breve tendremos al DJ Samuel López con nosotros para hablarnos de la conferencia que va a hacer en la Feria de las Asociaciones. Totalmente. Seguidamente tendremos a la banda Podemos Subir Montañas, que van a tocarnos en directo, Javi, con lo que nos gusta eso. Totalmente. Y bueno, y decirles a nuestros queridos radioyentes que mañana el programa cultural, que lleva toda la agenda cultural, el programa Bohemia, dirigido y presentado por Ruth Holgado, cambiará de hora mañana. En vez de ser de 10 a 11, de 11 a 12. De 11 a 12, recuerden. Que no se nos olvide que mañana tenemos a Ruth Holgado y con el programa Bohemia en directo. ¿Te parece, Javi, si hacemos una pausa, nos preparamos y nos metemos con esa música electrónica de los DJs? Ahí adelante. We'll be right back.
Si te gusta la lectura y eres un fiel oyente, deja tu nota de voz en el WhatsApp